Les voy a compartir esta receta con dos ingredientes súper sencilla, elegante y rapidito la van a hacer de último momento. Eso no le quita lo deliciosa que es, así es que quédate a ver este video, seguramente te va a encantar. Los dos ingredientes que vamos a ocupar va a ser leche condensada y coquito rallado. Son nuestros dos ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es vertir nuestra leche condensada. Esta es de 250 mililitros para que más o menos tanteen. Y nuestro coquito rallado, yo lo procesé un poquito. Si lo ven muy grueso, ustedes pueden en su procesador hacerlo un poco más fino. Así es que vamos a separar solamente un poquito. El coco son 400 gramos de coco. Voy a separar nada más un poquito para decorar. Si es que así quieren, vamos a dejar. Y ahora lo vamos a juntar nuestro coco con la leche condensada. Lo vamos virtiendo y lo vamos mezclando poco a poco. Aquí primero vacié 200 gramos. Y ahorita voy a colocar más. Nosotros 200 gramos. Nada más vamos a ir mezclándolo muy bien para que se vaya incorporando. La textura tiene que quedar bastante, bastante espesa. Así es que vamos a seguirle dando vuelta. Aquí ya le coloqué un poquito más y así le vamos a ir colocando los 400 gramos para 250 mililitros de lo que viene siendo la lata grande de lechera. Recuerden irlo haciendo poco a poco para que él se vaya incorporando bien. Y déjenme mientras decirles que me dejen dicho acá abajo de dónde me ven. Me encanta saber de dónde me ven. Y también si realizan esta receta o alguna vez habían oído hablar de ella, ¿ok? Para mandarles saludos en mis próximos videos y saber si les gustan este tipo de videos de recetitas también. Ahora con este papel plástico, papel film, vamos a cubrirlo muy bien. Y lo vamos a llevar a nuestro refrigerador. Déjenlo, chicos, mínimo una hora o dos. Esto tiene que ponerse en una consistencia firme, muy, muy firme. Miren, bastante, bastante firme para que podamos hacer nuestras bolitas, galletitas o la forma que nosotros queramos hacerlas. Entonces, sí, entre más tiempecito lo dejen en el refri, mejor. No congelador, en su refrigerador, para que se ponga de esta textura muy, muy, muy firme. ¿Ok? Ahora sí, pues vamos a decidir qué vamos a hacer, si vamos a hacer bolitas, si vamos a hacer como tipo galletitas, lo que nosotros queramos, y vamos a arrimar nuestro coco por un ladito, por si queremos también ponerle a estas bolitas. Podemos tomar como medida una cucharita para más o menos tomar la misma cantidad, y si a ti no te importa, ahí pues lo puedes hacer al tanteo también. Hacemos nuestra bolita y la embarramos con el coco. ¿Okay? Podemos ponerle cualquier otra cosa, pero yo siento que el coco le va muy bien y también me gusta combinar el coco con la almendra. ¿Okay? Entonces así van a quedar nuestras bolitas y las vamos colocando en un platito. Así, miren. Si se fijan, con el movimiento de las manos están todavía un poco suaves. De modo que después de que las tenemos así, las vamos a volver a meter al refrigerador. Siempre hay que conservarlas en refrigeración, pero tapaditas, ¿ok? Yo les voy a poner a la mitad una almendrita ahí encajadita como para decorar. Les digo que a mí me gusta mucho así. Entonces, algunas les voy a poner almendrita. Voy a volverlas a tapar y las voy a meter al refrigerador y las voy a tener ahí hasta que ya las vayamos a servir después de nuestra comida o que queramos tener alguna. También puede ser en algún topper con tapadera. Ya después de que pasa un rato, que ya las vamos a servir, ya van a estar completamente firmes. Miren, aquí les voy a mostrar, ahí están. Y pues ya las podemos nosotros disfrutar, las presentamos en un platito, las llevamos a la mesa y ya van a tener consistencia. Y le van a ver qué ricas, sencillas, porque las preparan, las meten al refri y se despreocupan de lo que están comiendo. Estas toman su consistencia perfecta y ahí está. Es importante, como les repito, si no se las terminan, que las tengan en el refrigerador. Se los digo de una vez para no engañar, para que se mantengan firmes, ¿ok? Y siempre tapadas, pueden ponerlas en un topper, no necesariamente con papel film, también en un topercito, pero miren, quedan bien ricas porque por dentro están suaves y por fuera están bien, bien crujientitas.
Espero que les haya servido, que les guste, que lo hagan. La verdad es un postre bien, bien rico. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden, aquí de su lado derecho abajo está mi otro canal. Si me pueden apoyar, se los agradecería muchísimo. Y recuerden que los fines de semana tenemos muchos videos de lo que vienen siendo paseos, lugares que pueden ver, cosas extrañas, cosas interesantes, para que nos quedemos juntos los fines de semana también. Nos vemos en uno próximo. Chao.